El técnico del equipo argentino saluda a los representantes chilenos, primer término, como ustedes ven, a Jaime Filiol, vencedor esta tarde, y junto a él está también Patricio Cornejo. Y yo quiero preguntarle a vencedor esta tarde, más allá del cansancio que se le note, indudablemente en el rostro, que nos hable de su satisfacción por esta clasificación, que entiendo fue bastante dura, ¿no? Sí, estoy muy contento, principalmente por haber dado mi parte al triunfo que logramos los chilenos. Debo decirte que el equipo argentino jugó muy bien y se comportó siempre como lo ha hecho siempre, muy caballero. Cornejo, los argentinos acostumbramos a decir que Cornejo frente a los argentinos cumple sus mejores actuaciones y se agranda. ¿Qué es cierto en eso? Bueno, tengo que decir que me encanta jugar Copa Davis, me encanta, me gusta la presión que hay. Y para mí es algo, estoy todo el año, me habían dicho, jugando campeonato en extranjero y este tipo de campeonato, por la diferencia que hay en él, me llega como una tónica. No quiero decir que siempre voy a jugar bien, pero lo que pasa es que me gusta jugarlo. Claro, y además frente a nosotros le da buen resultado, ¿no, Furlón? Efectivamente, siempre tiene muy buenas actuaciones y esta vez mucho mejor, creo. Espero que la próxima vez no lo haga así. ¿Satisfecho con el labor de nuestro equipo? Pero muy satisfecho. Han tenido unos rivales muy, muy bravos. Han jugado muy bien. Han dado todo lo que ellos tenían. Y ellos tienen un poquito más. Suerte por ese poquito más que dijo Oscar Furlón aquí. Filiol, buen viaje y gracias por todo. Un millón de gracias. Gracias, Pat. Hasta luego, muchas gracias. Oscar, muchas gracias por todo. Muy gentil. Adiós.